En 1949, César Rodríguez, primer presidente del Corte Inglés, crea Induico Industrias y Confecciones, con el objetivo de aprovisionar sus tiendas de ropa. En su expansión, esta empresa llegó a tener en Madrid más de 14.000 trabajadoras, el 90% mujeres. Una de aquellas mujeres fue María José Gallego, que en el año 1971 se incorpora a una fábrica que por entonces tenía 8.000 trabajadoras y trabajadores. Muy pronto aprendió que los derechos laborales y sociales había que pelearlos, sobre todo en un entorno en el que la empresa puso vigilancia a las trabajadoras hasta en los cuartos de baño. Sin embargo, Pepa y sus compañeras se organizaron y protagonizaron una de las huelgas más importantes de la transición. En enero de 1977, Induico paraba y comenzaba un mes de luchas donde las asambleas de base fueron las protagonistas. Muy activa en las luchas antifranquistas y en el movimiento feminista, militó en las comisiones obreras y en el PC, participando también en distintas luchas por la escuela pública o contra los desahucios, formando parte además de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto o la Casa del Barrio. También ha sido activa dentro de Izquierda Unida y la candidatura municipalista Ahora Madrid, donde fue vocal vecina. Hoy hablamos con María José Gallego Martín, Pepa, de las luchas de Induico y de las lecciones de aquella huelga histórica. Pues yo entré a trabajar en Induico en el año 71. En el año 71 había más de 8.000 mujeres. En Induico habían trabajado 14.000 mujeres, por lo menos. Y hablo de mujeres. Luego había la plantilla de hombres, era bastante más pequeña, y o sea, lo que éramos 8.000 mujeres. Y era una empresa patriarcal, como nos llamaban las niñas de Induico, porque era una empresa que como que parecía que nos cuidaban mucho, como niñas, nos cuidaban mucho. Pero el cuidado consistía en que tú tenías un banco en la empresa, tú cobrabas tu nómina, pero solamente apuntabas el dinero en una cartilla que además luego comprabas en el Corte Inglés, que además luego comprabas en el Economato y que cuando ibas a mirar tenía 5 pesetas en la cartilla y no sabías lo que habías cobrado, no veías el dinero. Teníamos una planta que era el botiquín y el botiquín era casi pues una clínica. Teníamos nuestros médicos, teníamos los practicantes, nos hacían análisis, nos hacían pruebas. Tú no salías al médico absolutamente para nada, porque tenías autocares y te ibas en el autocar y ya cuando llegabas, pues el médico te daba una pastillita, un vaso de agua con no sé qué o lo que sea y a trabajar y no perdías ni un segundo de trabajo. Teníamos una gestoría. En la gestoría, pues te hacían de todo. Te renovaban el carnet de conducir, el carnet de identidad. Si tenías un juicio te lo llevaban, pero tú no tenías ni que ir al juicio ni que hacer nada. O sea, realmente no te movías, no podías faltar ni un segundo en la empresa porque no tenías motivo para faltar. Luego había también un club donde había equipos de fútbol de hombre y había de voleibol de mujeres. Y entonces los fines de semana, pues la empresa con un autocar te llevaba donde hiciera falta. O sea, todo giraba alrededor de tu empresa. No te salías. Y la gente que un poco se salía, pues automáticamente era represaliada. O sea, bueno, luego en el banco podías pedir un préstamo. Te daban, pero no un adelanto de tu sueldo, no. Un préstamo para la entrada de un piso. Mira, yo entré a trabajar en 71, con 15 días de prueba. En medio de esos 15 días hubo un paro. Bueno, yo tengo tradición de izquierda de mi familia y no he podido nunca dejar de hacer defensa de mis compañeros desde que era chiquitita. Y entonces, bueno, pues yo ahí lo que hice fue que rompí la máquina. Llamé al mecánico, afortunadamente el mecánico era era un buen trabajador y me dijo, bueno, venga, te lo arreglo cuando pasen los 5 minutos, era un paro de 5 minutos. A partir de ahí, cada vez que alguien se subía en una mesa y decía algo, era despedida o despedido. Ahí no había manera de organizar esa empresa por nada del mundo.
Entonces, bueno, pues empezamos a hablar unas cuantas compañeras de cerca de que estabas, bueno, eran unas cadenas, en mi planta había 1000 personas trabajando. Entonces eran unas cadenas con máquinas donde había 1000 mujeres trabajando en esa planta. Pues tenías a lo mejor a tu alcance 4 o 5 personas, más las de detrás, más las de delante. Bueno, pues yo ahí empecé un poco a ver qué pasaba, ¿no? Pues a lo mejor, joder, pues yo estoy harta de trabajar así, no sé qué. Yo soy una persona bastante descarada. Entonces yo tenía un puesto de trabajo que hacía donde van metidas las cortinas de baño, tienen una tira donde van metidos los ganchitos. Bueno, pues yo estuve muchos años haciendo eso. Entonces yo pues me inventé que si ponía en el pedal de la máquina, si ponía un cono de hilo, esa máquina funcionaba sola y yo me quedaba libre. Entonces me iba al baño y no dejaba de trabajar y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, con eso, pues empezaba a reírme con la gente, empezaba a hablar, empezaba no sé qué. Bueno, pues ahí, luego les dije, pues el tiempo que yo estoy con el pedal funcionando, me voy al baño y ¿sabes lo que voy a escribir? Pues voy a escribir esto. Y si queréis, venga, nos vemos luego en la cafetería o en la máquina del café, nos vemos a tal hora. Y entonces, bueno, pues ahí empezamos un poco a organizarnos. Luego ya íbamos quedando fuera, por ejemplo, en el campo. Quedamos en el campo para a Pitis, que luego nos llevó la policía, en la segunda tanda de huelga nos llevó la policía a Pitis y nos dejaba allí tirados y búscate la vida. Pero bueno, nos íbamos ahí y ahí empezamos a hacer reuniones, porque teníamos una experiencia. Debajo de la fábrica, en el número 61, porque eran dos edificios, 61-62, pues se ponían las trabajadoras con trenca verde, con zapatos pisamierda que se llamaba, se ponían un corro. Desde arriba le hacían fotos y en cuanto se movían las despedía. Entonces nosotros dijimos, bueno, hay que hacerlo de otra forma. Entonces, a lo largo de, pues a partir de 72, que yo ya empezaba a tener así más confianza con las compañeras, pues empezamos a hacer ese tipo de cosas. Y hacíamos tonterías como, por ejemplo, pues teníamos una encargada que era muy chivata y muy pelota. Y entonces yo, pues como he dicho antes, que soy muy descarada, empecé a cantar Mi ovejita lucera. Entonces 1000 personas cantaban Mi ovejita lucera. Y la tía se cogía un mosqueo. Bueno, pero eso, que es una gilipollez, es que a las compañeras nos daba mucha fuerza. Mucha fuerza, porque no la insultábamos, no podía decirnos nada, pero la estábamos insultando. Y de hecho, en una de las reuniones que tuvimos en la empresa, nos pidió por favor que no cantáramos. Entonces, cuando no cantábamos, pues usábamos otras cosas. Pues, por ejemplo, a un encargado se le había caído un diente. Pues alguien, yo casi siempre empezaba esas tonterías, pues me ponía un trapo en el diente y cuando pasaba el encargado que iba para allá, yo decía, ¡ey, ey, ey, ey! Y me hacía así y veía el diente, entonces todo el mundo, ja, 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 ja. Y el encargado, pues, perdía su autoridad. Era, pues es que además, a quién le decía y cómo decía, pero él perdía esa autoridad. O empezamos a decirle cuando nos cambiaban las máquinas, bueno, ya es tarde el ajedrez, no sé qué, no sé cuánto. Y era una forma de protesta, pero más de empoderamiento. Y a base de eso, pues ya íbamos. A mí me pusieron, pues serían el 75, entre 75 y 76, me pusieron una vigilancia permanente. Entonces me da mucha pena porque era un encargado que se llamaba Ángel, que era físicamente era una persona así muy fofa, muy tal y con muy poca autoridad, y ahí me lo pusieron para que me vigilase, para que no hablase con la gente. Y entonces yo, pues lo que hacía es que le decía, Ángel, o me esperas aquí o te vienes, pero voy a cagar. Y entonces el otro, pues se quedaba, y eso que, pues las compañeras empezaban a insultarle.
Te van a decirle, pero déjala ya, pero no sé qué. Y el otro, si a mí me han puesto, digo, lo siento mucho. Lo siento, pero a ti te han puesto, pero es que me persigues a mí y me impides que yo esté libre en mi trabajo. Pues mira, en el 75 ya empezamos a reunirnos fuera de la fábrica casi siempre. Pero ya empezamos a reunirnos bastante gente, un grupo bastante importante. Ahí fue donde planteamos elegir trabajadores, porque teníamos el jurado de empresa, que era del sindicato vertical y que además eran los encargados. El presidente del jurado de empresa era Antonio Moreno, que tú le conociste, era psicólogo, era homosexual. Y digo lo de homosexual porque le utilizamos su homosexualidad en beneficio nuestro bastantes veces, tanto en negociaciones como a ver, no en amenaza, pero bueno, en algún tipo de persecución, ¿no? Que le hacíamos así un poco fuera de... Entonces nos empezamos a reunir ahí y empezamos a plantear paros de 3, de 5 minutos. Que no se vieran, que no se... Bueno, pues además parábamos a veces a trozos. Y entonces como que se había roto una cadena, se había parado una cadena por alguna razón. Ahí empezamos. Y luego ya fue en el 76, donde al principio elegimos una comisión de trabajadores ya por planta. Es decir, o sea, por personas. No, todavía no habíamos elegido lo de las plantas. Y ahí ya sí que empezamos a reunirnos con la empresa y ahí planteamos un paro que era de 5 minutos, que nos sancionaron a 11 o 12 personas y despidieron a 4. Eso, en ese paro nosotros ya habíamos inventado una historia que era para avisar de que pasaba alguna cosa a los trabajadores, una sanción, bajarte al despacho, algún tipo de historia. Nosotros habíamos planteado que alguien de al lado de la persona que le pasara lo que fuera llamara a centralita. Y entonces tenía que llamar y decir, atención, atención, Hipólito Guipuzcoano que baje inmediatamente a centralita. Y entonces automáticamente la fábrica se quedaba parada. O se ponía la gente a dar voces o se hacía alguna acción automáticamente. Pues el día del paro de los 5 minutos, yo estaba siempre muy vigilada y muy controlada. Entonces ese día yo estaba sentada en mi máquina y bueno, ahí como te cronometraban los trabajos, pues tú tenías una cosa en una pierna, otra cosa en otra pierna, otra cosa en el carro, otra cosa no sé dónde y tal. Y entonces, bueno, era una colocación que teníamos para trabajar, para que nos rindiera más el trabajo. Entonces ese día, bueno, pues habíamos quedado en que yo en mi planta y cada uno en su planta, pues yo en mi planta tenía que provocar, parar la primera. Las máquinas eran de estas grandotas industriales y cuando tú paras, las al botón, pues se oye clas, pero bastante fuerte. Entonces, bueno, a mí me rodearon el encargado de la planta, los cronometradores, algún mecánico, me tenían rodeada a la hora que se iba a producir el paro. Pero bueno, yo tenía esa responsabilidad y plas, a las 11 justo, pues le di a Alice y automáticamente me cogieron los encargados, vamos al despacho, está despedida, no sé qué, no sé cuánto. Pero yo lo que hice fue empezar a dar voces. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que yo he parado? ¿Pero tú estás loco? ¿Pero tú me has visto a mí parar? ¿Pero a ver, pero tú por qué dices que yo he parado? No sé qué, no sé cuánta. Bueno, y los encargados, es que me miraba diciendo, esta mujer está loca. Pero la gente se paró. O sea, cuando ya oyó las voces, pues de mi sitio hasta las 1000 que estábamos, la gente se paró. Y en ese paro fue donde despidieron a los 4 despedidos.
Eso fue en junio. Nosotros cogíamos las vacaciones el 24 de junio siempre. Teníamos un mes de vacaciones. Bueno, pues los despidieron y nos dieron las vacaciones. Y luego ya, pues en septiembre fue cuando volvimos a empezar a hacer los paros. Mientras tanto, estuvimos pues un poco preparando toda la organización, ya elegimos pues responsables por plantas, ya elegimos por categorías, no sé qué, ya la comisión de los cuatro introducimos administrativos que estaban siempre más reticentes, pues los introducimos y ya fue la comisión de los cinco. Y ahí empezamos, ahí hicimos una tabla reivindicativa que era comedores para el bocadillo. Teníamos un cuarto de hora de bocadillo, pedimos media hora y comedores, pedimos guarderías, pedimos que nos dieran clases de lo que ahora sería graduado escolar. Y la guardería no la queríamos dentro de la empresa, queríamos, bueno, pusieron una guardería fuera y teníamos que ir cargando con los niños. Bueno, esa es otra historia, pero pedimos guardería. Pedíamos salario, la subida lineal por categorías. ¿Qué más pedíamos? Bueno, pedíamos la dimisión del jurado de empresa. Pedíamos el régimen interior. Costó no sé cuántos despidos. Yo tengo el régimen interior, es un tocho así, y no hice nada, nada más que sanciones, sanciones, sanciones. Te sancionaban por todo. Pero todo cuando pasaba algo era el régimen interior, el régimen interior. Entonces, primera reivindicación, queremos el régimen interior, porque es que eso no lo daba y cada vez que se pedía, despedía a la persona y pensábamos, bueno, esto debe ser algo de la leche. Bueno, al final era una tabla reivindicativa, pues como muy social y muy de mujeres. Queríamos más tiempo los lavabos, por ejemplo. Queríamos que cuando las mujeres estaban con la menstruación, pues que no nos podían asediar. Es decir, había gente que se tenía que bajar al botiquín porque no soportaba los dolores que tenía en ese momento. Entonces, bueno, pues eso le descontaban el dinero. O iban más al baño. Bueno, pues eso te producía que te descontaban de tu salario, porque además no sacaba el destajo, no te daba tiempo a llegar al destajo. Entonces, bueno, pues eso también era una cosa que pedíamos. Eran cosas bastante mujeres. Y una cosa que no se ponía en la tabla reivindicativa, pero que se llevaba a la negociación, era el respeto de los encargados a las mujeres. Quiero decir, que no nos insultaran, porque a lo mejor llegaban a tu puesto de trabajo y le decía que le gustaban tus tetas. Y entonces, claro, había niñas de 15 años trabajando y yo era de las más mayores, yo tenía 20, ya era una persona muy mayor, pero las niñas, y bueno, y es que no, o me acostaría contigo, no sé qué, o sea, unas cosas que era. Y entonces eso sí que le, además, le, eso luego ya dentro de las plantas fue una cosa que, como una consigna, cuando alguien te diga que te acueste, te cagas en su puta madre. Y se acabó. Yo ya estaba embarazada ahí de mi primer hijo. Y entonces nosotros estábamos haciendo paros parciales por el tema de los despidos. Porque lo de las sanciones, al final, pues hicimos un pliego de descargo que nosotros, Cristina Almeida era la que estaba con nosotros siempre de asesorándonos, porque teníamos muchas sanciones todas. Y entonces era la que nos asesoraba. Bueno, pues espérate que me pierdo. Estábamos haciendo paros continuos de tiempo, de poco tiempo. Entonces llegó un momento en que dijimos, con esto no hacemos nada. O sea, aquí hay que avanzar y hay que hacer un paro gordo.
Entonces, bueno, nos tenían prohibido hacer asambleas de más de 500 personas, pero nosotros en ese momento no podíamos hacer una asamblea con 500 personas ni hacer asambleas por planta. Nosotros necesitábamos tener una asamblea grande. Entonces, donde más espacio había era en el número 61, que estaba Corte. Bueno, pues y ahí estaban los administrativos y era un poco más. Bueno, pues ahí decidimos hacer la asamblea. La asamblea hablaba yo en esa asamblea y era algo impresionante en una mesa de las de Corte que tendría una altura así, ver aquello. Y bueno, ya nos habíamos reunido una asamblea pequeña, nos habíamos reunido la comisión de los cinco, habíamos hecho la última reunión con la empresa y entonces ahí la consigna era tenemos que sacar un paro total y tiene que votar todo el mundo. Ahí hubo una cosa que es muy curiosa. Antonio Moreno era de los guerrilleros de Cristo Rey y llevaba pistola. Y además nos amenazaba pues cuando le daba la gana. Y además llevaba, bueno, los guerrilleros de Cristo Rey, a la comisión de los cinco, nos mandaron una amenaza seria. Y entonces los anarquistas, que había un grupo anarquista que, bueno, pues era nuestro guardaespaldas. Íbamos todos con guardaespaldas porque la cosa no era de broma. La cosa, bueno, pues el día ese de la asamblea, nosotros teníamos un jefe personal, había varios jefes personal, pero uno de ellos, que se llamaba Peralta, me llamó a mí al despacho. Y cuando me llamó al despacho puso el interfono del despacho de Antonio Moreno. No sé si era un invento para que yo me acojonara y no hiciera la asamblea o qué, pero en el interfono lo que se oía era gente hablando y diciendo, pues yo no tengo ningún problema en cargármela. Es que como la asamblea sea grande, como vayan, es que yo me da igual. Y el otro me decía, por favor no la hagas. Y él le decía, detenle, mira lo que tú estás oyendo. Súbete ahora mismo y lo detienes tú, llamas a la policía. Y yo, ¿por qué no voy a hacer una asamblea? Si yo estoy en mi derecho a hacer una asamblea, responsabilidad vuestra. Mía no. Ya, pero ¿y si te pasa algo? Bueno, pues vosotros veréis si me pasa algo. Vosotros no podéis permitir tener un grupo organizado aquí en ese sentido. Bueno, el caso es que yo a continuación llamé a las compañeras y dije, vamos a quedar un momento, ha pasado esto y vamos a ver qué hacemos. Entonces, bueno, pues todo el mundo estábamos en que la asamblea se hacía. Entonces, lo único que hicimos, que alrededor de la mesa, pues se pusieron gente. Se pusieron pues el grupo de anarquistas que era una gente además muy cañera y se pusieron ellos alrededor de la mesa y yo me subí a la mesa y empecé la asamblea. Y bueno, pues todo el mundo teníamos miedo, pero al final, bueno, pues yo no sé cuántos miles de trabajadores había, pero todos los trabajadores votaron que sí a la huelga. Y en ese momento, pues decidimos hacer huelga total, que la siguió más de la mitad de la plantilla dentro de la empresa. Y a partir de ahí, pues ya cuando llevábamos dos o tres días, la empresa, nosotros seguíamos negociando con la empresa, seguíamos hablando con la empresa. Y bueno, a partir de ahí, la empresa nos dijo que si no volvíamos a trabajar, pues que cerraba. Todo eso estaba ya hablado, todo eso estaba ya en la asamblea, fue una asamblea dura de decir las consecuencias que podemos tener, lo que nos puede pasar, porque además nosotros lo de los guerrilleros de Cristo Rey era una cosa bastante seria y luego volvió a ser más seria, pero la gente sabía lo que se iba a tener y votó consecuentemente y además se paralizó prácticamente toda la empresa. Y además, sorprendentemente, muchos mecánicos, los hombres hacían la parte de punto de jerseys y todo eso, se pararon muchos hombres de punto, mucha gente del propio Corte, se paró mucho administrativo, es decir, fue una huelga
Pues yo no sabría valorar, pero desde luego un porcentaje muy alto. Los periódicos hablan del 70%, pero yo sé que estábamos prácticamente paradas. Y luego ya, pues a partir de ahí, la empresa cerró. Luego ya esa parte, nosotros ya estábamos súper organizadas todas. O sea, nosotras sabíamos cada una, porque a partir de ahí nos fuimos un día al campo entero, hicimos una acampada de estar libre de por la noche, no sé qué, y ahí fue donde organizamos todo el montaje, todo lo que íbamos a hacer, la gente responsable. Los que estábamos más comprometidos, y entonces nos asignamos papeles. Yo, por ejemplo, yo tenía el papel de hablar con el director de la empresa, César Álvarez. Yo tenía, pues eso, yo era la que le pedía hablar con él, y además mi papel era llevarme bien con él y liarle. Y le lié. Todas las mañanas a la hora de la entrada íbamos, pues a lo mejor 1.000 personas, no sé, llenábamos la calle Tomás Bretón, la llenábamos. Íbamos todas las mañanas a la hora de entrar a trabajar. Por dos razones. Primero, por si alguien entraba a trabajar, bueno, pues había que decirle algo. Y luego, pues porque no queríamos perder el contacto con la empresa y porque íbamos a que abriéramos la empresa. Ahí, bueno, pues una parte de piquete empresarial eran los encargados. Los encargados se ponían en fila para que no pudiéramos entrar nosotras a la fábrica en las dos puertas. Y luego otra era la policía a pie, la policía a caballo. Y la policía con las tanquetas de agua. Eso a las 8 de la mañana era una batalla campal. Nosotros, por ejemplo, los estudiantes. Los estudiantes, tuvimos una reunión con ellos y entonces, bueno, pues ellos venían por la mañana y eran los que se encargaban de echarle los garbanzos a los caballos para que se cayeran los caballos. Bueno, pues eso. Los autobuses. Cuando nosotros ya nos habían pegado y ya nos empezábamos a ir y tal, pues los autobuses que pasan por Delicia, pasan un montón, todos, todos, todos nos abrían las puertas y paraban donde nos veían. Y nos dejaban ya, pues donde ya no corría peligro. Siempre íbamos con las batas de trabajo, unas batas azules, siempre íbamos con las batas de trabajo. Bueno, luego, pues a continuación, ya habíamos quedado el día de antes en que hacíamos la asamblea, pues donde fuera, o en Beata Mariana, o donde tuviéramos espacio. Una cosa que hicimos y la hicimos varias veces es hacer las asambleas en los patios del Ministerio de Trabajo. Entonces ahí, algún abogado nos dijo que había una ley que los policías, si las mujeres estaban desnudas, no podían entrar donde estuvieran. Estaba prohibido. Entonces, pues nosotros dijimos, bueno, pues si eso es así, vamos a hacer una cosa. Vamos a llevar sujetadores y bragas y vamos a tenderlas en los setos del ministerio. Y las batas, pues también las colgamos. Entonces, bueno, nosotros íbamos vestidas de calle con la bata encima. Colgamos los sujetadores, la bata, hacíamos nuestra asamblea y nos íbamos. No llegó nunca a entrar la policía en esos jardines, con lo cual hacíamos bastantes asambleas allí. Lo que pasa es que luego ya la policía pues se lo coló y empezó a decirnos, a ver, ¿qué pasa aquí? Entonces luego, bueno, luego hacíamos asambleas en todos los sitios donde nos dejaban espacio. Y lo que intentábamos era eso, que la policía no viniera. Entonces, pues organizábamos, venga, hoy te vas tú y ligas a un policía y le dices que vamos a ir a Vallecas. Bueno, pues vale, al pozo que nos dejaba. Bueno, pues vamos.
Y entonces, bueno, pues la policía se iba al pozo y nosotros a lo mejor nos íbamos, pues yo que sé, a Carabanchel o no sé qué. No, eso lo hicimos bastante. Y luego la empresa empezó a llevarse trabajo fuera de Tomás Bretón, porque la verdad es que estuvimos 2 meses de huelga, entonces pues la cosa era y necesitaban hacer. Y entonces, pues lo que hicimos fue, pues algunas personas las dijimos que intentaran enterarse por algunos encargados o tal, pues que intentara enterarse dónde iban a llevar el trabajo. Bueno, pues esa compañera nos llamaba, oye, es que se van a Teruel. Bueno, pues vale, ¿por dónde se va a Teruel? Por allí, pues llevamos un piquete enorme y no teníamos ningún reparo en desnudarnos en la carretera, en subirnos los pantalones, en hacer lo que fuera. El camionero se paraba y nosotros le pinchamos la rueda porque los del metal nos habían dicho cómo se pinchaba fácil. Y entonces, pues pinchamos la rueda y le decía, mal, ahora sigue. Eso lo hicimos bastantes veces, hasta que ya la Guardia Civil pues fue avisada y ya pues tuvimos que dejar esa historia. La represión, la verdad es que fue desde el principio. Nosotros, bueno, el interés era parar el Corte Inglés, las tiendas del Corte Inglés. Entonces, hubo un tiempo que lo que hacíamos era, hacíamos papelitos, consignas, y las metíamos en las prendas del Corte Inglés. Ahí íbamos en plan pacífico, en plan como que íbamos a comprar. Y entonces, en la una se probaba una cosa y dejaba el papelito en la prenda. Eso, vale, eso no funciona. A lo mejor la gente se solidarizó con nosotros, pero no surtía efecto en lo que queríamos. Entonces ya íbamos, pues eso, a dar voces al Corte Inglés y a intentar que los compañeros pues se unieran. Pero el Corte Inglés no ha sido capaz ni ahora, de organizar a nadie. O sea, el Corte Inglés hizo su jurado de empresa y luego su sindicato, y no ha habido manera de meterse en el Corte Inglés nunca. Y además fueron los propios trabajadores los que nos empujaban a las escaleras mecánicas. Ahí la cosa era fuerte. Y mientras la gente estaba en el Corte Inglés, un grupo, ten en cuenta que a lo mejor íbamos por la calle 2 o 3 mil personas y nos repartíamos y hacíamos pues cosas diferentes. Entonces, mientras un grupo de gente estaba en el Corte Inglés, pues otros estábamos en Sol dando voces o en Callao, en fin, estábamos divididos, y ahí la policía sí era muy dura con nosotros, nos pegó muchísimo. Hubo abortos, hubo gente que con la manguera pues luego se quedó mal de los riñones, hubo gente que se tuvo que operar, nos pegaban mucho, nos pegaban mucho, y bueno, lo que pasa es que tampoco, sabíamos que nos iban a pegar. No sé, yo ahora tengo mucho más miedo que entonces. Yo entonces me enfrentaba y si me pegaban, pues ibas a tu casa con un cardenal en la pierna o ibas con no sé qué, pero era así. Y bueno, luego ya la empresa, nosotros seguíamos negociando, a pesar de estar en la calle, seguíamos negociando. Entonces, bueno, la empresa dijo que ya no aguantaba más, que iba a llamar a la gente y que quien quisiera entrar a trabajar, pues que entrase a trabajar. Entonces ahí, bueno, lo planteamos. Nosotros podíamos haber ganado esa huelga. Nosotros podíamos haber ganado todo lo que conseguimos, que eso se quedó, o sea, lo conseguido se quedó. Nosotros teníamos nuestra guardería, nosotros tuvimos en los comedores, como era para bocadillo, era, bueno, podía estar 500 personas, no sé qué, o sea, conseguimos las subidas, conseguimos todo. Lo único que no conseguimos fue entrar a los 4 trabajadores. Entonces la empresa llegó a ofrecernos 2. Claro, ¿quién se pone? Yo desde luego no. ¿Quién se pone en una asamblea a decir, nos ofrecen esto y lo vamos a coger? ¿A qué trabajadores? Porque además eran 2 trabajadores en concreto que no entraban. ¿Quién hace eso? Después de haber hecho
un montón de huelgas después de haber hecho un montón de paros. Entonces ahí fue donde Julián Ariza intentó negociar desde Comisiones con la empresa. Pero nosotros, no, yo por ejemplo, decía, yo tengo que ir a por mis tijeras porque mis tijeras son mías y tengo que subir a por mis tijeras. Y entonces si quieres te vienes conmigo, pero tengo que subir. Y subía. Otras había dejado la llave de su casa, yo qué sé. Y entonces, bueno, pues ahí pillamos a este señor negociando, a Julián Ariza, y entonces le echamos a Gorrazo de allí. Ahí ya había entrado gente a trabajar, ya no se podía sujetar mucho la cosa, entonces lo que decidimos es hacer otra asamblea grande y ahí, mira, en esa asamblea que hicimos en La Paloma había 8.000 trabajadores. Y lo digo por una razón, porque nosotros la caja de resistencia la teníamos, mucho dinero era nuestro. Nosotros en las asambleas, además la caja de resistencia la llevaba yo, y en las asambleas llevábamos una botella, y en la botella echábamos una peseta cada uno que entraba a las asambleas, con lo cual en cada asamblea nadie puede decir lo que había nada más que nosotros, porque lo contábamos al salir y eso era la caja de resistencia más pues todo el polígono de Méndez Álvaro, que están las empresas grandes. Esa gente nos dio mucho dinero, nos ayudaron a hacer recitales que hicimos en Carabanchel con Pachandión y con otra gente y recogíamos mucho dinero. Había mucha gente que todas las semanas cobraba su dinero, o parte de su dinero, mucha gente, porque conseguíamos mucho dinero. Y en la Asamblea de La Paloma estuvimos 8.000 personas porque había 8.000 pesetas. Eso, ahí nosotros ya no influimos en que la gente mantuviese la huelga. Es decir, igual que cuando se empezó, pues el empeño era que la gente tenía que votar una cosa, pues ahí dijimos que la gente elija lo que quiera, porque ya era como también un poco cargo de conciencia, es decir, nosotros habíamos conseguido todo y solamente era dos trabajadores no podían entrar. La empresa se emperró en que no y en que no. Yo, por cierto, con la caja de resistencia fue donde conocí la DGS, porque, claro, ellos veían que mucha gente que no tenía para vivir, seguía la huelga y la seguía y la seguía y entonces, bueno, pues se investigaron tal y entonces la policía estaba todo el tiempo investigando a ver quién llevaba la caja de resistencia. Entonces un día me detuvieron a mí y me llevaron a la DGS y bueno, me fumé creo un paquete de Albano se llamaba o así. Uno que es fuertísimo, un paquete. Yo fumaba Ducados y el otro era una bestialidad, pero cada vez que el policía encendía uno y me lo daba, me lo fumaba. El policía empezó a hacer así, no me pegaron, no me hicieron nada, pasé más miedo que yo qué sé, pero yo le decía que yo no sabía lo que era una caja de resistencia, que yo no conocía eso, que yo no, que no tenía ni idea, que nosotros no teníamos dinero, no mantenía nuestra familia, no, yo no conocía, que no tenía ni idea de lo que era. Y bueno, pues lo debí decir bien o no quisieron. Yo estaba embarazada, también era un poco así. Entonces, bueno, pues ahí conocí yo. Y en esa Asamblea de La Paloma, pues decidimos que vale, que lo único, negociar con la empresa, que no hubiera despidos, que no hubiera sanciones, y eso pues la empresa lo aceptó. Lo que pasa es que fue el final de Induico de alguna forma, porque luego nos hicieron tres fábricas. Esa es otra historia que también tiene. Nos hicieron tres fábricas. Según el grado de participación y de organización que tuvieras en ese momento, te ponían, pues a mí me tocó San Blas. Julián Camarillo en la calle de Rufino González, no sé qué. A otra gente se la llevaron a la calle Aravaca y a otra gente se la llevaron a Carabanchel, al polígono El Aiso.
Ahí, bueno, pues en Rufino, en Julián Camarillo estaríamos como 300 personas. Cada uno era de una organización. Estaba todo lo que había de organización en este país, todos estábamos allí, todos. Pero además no nos dieron trabajo. O sea, nosotros estuvimos. Y además nos llevaron a un director que se desnudaba en su despacho, se sentaba encima de una mesa, se cogía una flauta y se ponía a tocar la flauta. Y entonces nos llamaba para negociar. Claro, nosotros la primera vez que nos pasó eso, ¿pero esto qué es? La segunda ya habíamos preparado y no cuento lo que hicimos. Pero nos llevaba ese tipo de gente, o nos llevaba a tal Peralta, porque llevaban a los desahuciados de ellos también. Y a tal Peralta, que le daba bastante al vino, pues le llevaron y estaba todo el día en un bar que había al lado. Es decir, aquello era una cosa tremenda. Por cierto, a uno de los anarquistas guardaespaldas, fue una cosa tremenda. Ahí sí que montamos un pollo gordísimo, era un tío altísimo. Y él estaba trabajando en punto. Él tenía una máquina de hacer punto. Entonces le llevaron una máquina de juguete y fue lo único que le dieron trabajo. Claro, cuando vimos eso, por supuesto, bajamos al despacho, le tiramos la máquina a la cara y nos amotinamos todas en la puerta de su despacho y le dijimos: no sales de aquí hasta que no llames a Tomás Bretón y le digas que retire esto inmediatamente. Y nos quedamos ahí hasta que Tomás Bretón dijo: vale, que se quite. Luego ya ahí tuvimos, ahí, eso es, ahí aprendimos, los mecánicos nos enseñaban no sé qué, la otra te enseñaba a jugar las cartas. Bueno, eso fue una cosa ya. Es verdad que en Induico las mujeres éramos muy jóvenes. Hay que tener en cuenta que hasta el año 61 se prohibía trabajar a las mujeres casadas. Entonces, no se quedaba nadie, cuando se casaba no se quedaba nadie en Induico. Nosotros empezamos las huelgas así, empezamos en el 72, empezamos ya a movernos. Y es verdad que había niñas de 15 años. Yo de las más mayores pues tenía 20, más o menos estábamos en esas edades. Las encargadas eran más mayores, pero estábamos en esas edades. Y es verdad que los encargados, porque era su tarea, pues nos decían cosas. Pero mira, la huelga de Induico, de las 8.000 mujeres que nos pusimos en huelga, yo te puedo decir que un porcentaje altísimo ha militado luego en todos los partidos, en los sindicatos. En el movimiento feminista te encuentras con la mitad de Induico. En las manifestaciones te encuentras con la mitad de Induico. La huelga de Induico hizo que las niñas que éramos jovencitas nos hiciéramos grandes a todos los niveles. Nuestros padres a unos les regañarían más, a otros menos, pero no les regañaban tanto porque la gente iba. O sea, las chicas iban. Las niñas de 15 años se venían con nosotras. Y era una huelga que empoderó a las mujeres. A partir de ahí, Induico no se rió nunca más de las trabajadoras de Induico, nunca más. Y luego, los trabajadores del sector del polígono de Méndez Álvaro, pues nos tenía un respeto bastante importante. Todas las empresas, ahí estaba Standard, era una empresa enorme, y nos tenía mucho respeto a las mujeres. Y Comisiones a mí intentó liberarme. Yo no me he querido liberar nunca en ningún sitio porque a mí me gusta trabajar y no me gusta estar. Sí he estado en la directiva, sí he estado y he sido delegada de empresa un siglo. Pero nunca me he querido. Pero los sindicatos liberaron a mucha gente de Induico, a mucha, y las pusieron en las alturas. Entonces, nosotras no éramos niñas tontas.
Nosotras aprendimos mucho, nosotras hacíamos charlas, nosotras nos dieron, aparte de que, mira, Induico tenía la Fundación Ramón Areces. En Ramón Areces, de esas niñas que nos dieron los estudios primarios en Radio ECA con un profesor que contrató Induico, algunas hicieron carreras, bastantes, hicieron carreras en la Ramón Areces. La que no le hice yo fui una idiota que quería ser abogado, pero cuando me salí de Induico pensé que ya para qué lo quería. Y me quedé pues en la mitad del camino. Pero tuvimos oportunidades porque nos empoderamos e hicimos cosas que creíamos que las mujeres teníamos que hacer. Con las guarderías, nos pusieron una guardería al lado de la empresa. Nosotros de momento dijimos, ¡uy, qué bien! ¡Qué felices! Bueno, es que teníamos autocares. ¿Y entonces qué pasaba? Que te llevabas al niño en el autocar. Lo llevabas a la guardería. Salías de trabajar, cogías al niño, te montabas en el autocar y te ibas a tu casa. Y no podías ir a las reuniones. Entonces, automáticamente dijimos, no, esto no es así. Hicimos una asamblea y dijimos, chicas, pedimos que nos paguen la guardería donde nosotros digamos. Vale. Y conseguimos que, porque nos dimos cuenta de que las mujeres o nos organizábamos o seguíamos siendo las madres de toda la vida. Entonces, bueno, eso es para lo que de alguna forma nos sirvió la huelga de Induico a esas niñas. Y desde luego yo con las visiones que da alguna gente como si fuera una cosa folclórica. En absoluto. Nosotros hicimos cosas muy gordas. 8.000 mujeres y hombres, en la comisión había hombres. Y mira, el relator de el último comisario de la Cañada Real, Pedro Navarrete, era uno de los niños de Induico. Ese era uno de los niños de Induico. Eso cantábamos en Euskal Herria, lo cantábamos por sol. Así, porque nos íbamos politizando, nos íbamos preparando y nos íbamos concienciando de que con la lucha las cosas se consiguen. Aunque nosotras hubo una parte que no supimos terminar bien, o a lo mejor sí. Yo no me arrepiento porque yo no me atreví a dejar a cuatro compañeras tiradas en la calle y nosotras meternos a trabajar todas. Bueno, no me gustó esa idea, pero nosotras nos politizamos y nos concienciamos y a partir de ahí hemos seguido la lucha, pues muchas, hasta el día de hoy, y no pueden llevar la huelga de 8.000 mujeres al chiste. No, no éramos niñas tontas, éramos trabajadoras, que yo llevaba trabajando desde que me salieron los dientes, y las niñas que tenían 15 años llevaban desde los 13 en Induico trabajando. Y nos explotaban. O sea que es que hasta llegar ahí tuvimos que sufrir mucho. Yo no había hecho asambleas nunca. Yo debí decir tonterías por un tubo en todas las asambleas, porque yo no tenía preparación ninguna. Yo fui una de las que hizo el graduado escolar en Induico. Yo no había ido a la escuela. Entonces, yo lo que sí me fui es concienciando y aprendiendo a hablar y aprendiendo a decirle a la gente las cosas como yo las sentía. Entonces, a mí que no me venga con que eran cosas de niñas y que éramos unas pobrecitas que nuestros padres y nuestros novios nos regañaban. Porque a nuestros novios los pusimos a todos así. Porque es que además había muchas veces que nos íbamos todas a dormir a una casa porque nos había llegado un papelito de los guerrilleros de Cristo Rey que hoy os vamos a matar, os vamos a dar una paliza. Entonces nos juntábamos todas y nos íbamos todas juntas que nos mataran a todas juntas. O sea, que a los novios les decíamos esta noche y a los maridos, esta noche no voy a casa. Entonces, no, para hacer eso tienes que haberte concienciado mucho y tienes que tener tus cosas claras. Aparte de que luego nos preparamos mucho, ya no solo a nivel ideológico, también en los temas de la empresa, de los destajos, de los cronometradores, de cuánto valía, cuánto sacaban de una prenda, no sé qué. Nosotras fuimos aprendiendo muchísimo, muchísimo. Y si no, no nos siguen 8.000 personas. Sería imposible.